you El hombre tiene que reconocer la bendición de Dios que el Padre le da a nosotros como, como esposo. Los, los hijos son herencia de Dios, ciertísima. La esposa es una bendición divina. Entonces vienen todos los rasgos de lo que prácticamente hace la, la mujer que es guerrera. Esa palabra virtuosa es muy, muy, muy profunda. Porque la palabra virtuosa es de excelencia, guerrera, trabajadora, tiene much, muchísimos significados. Entonces, este, yo le animo a usted como esposo que reconozca a Dios a través de su esposa bendiciéndola. Claro, yo sé que se la va a llevar a comer ahorita, ¿verdad? Y que durante el resto de su vida la va a seguir bendiciendo. Muy bien, solamente si un amén, <risa> ¿verdad? <risa> bueno, vamos a abrir entonces nuestra Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 34, y usted hágame favor de mantenerlo ahí, mientras yo, yo le voy a leer Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Leo la nueva Biblia de las Américas, pero usted hágame favor de buscar Génesis 34. Proverbios dice: La justicia engrandece a la nación. Pero el pecado es afrenta para los pueblos. Muy bien, mientras que los principios y las acciones justas preservan e incluso engrandecen a una sociedad, su ausencia avergüenza a una sociedad. En Génesis capítulo 34 veremos a la luz de la palabra de Dios problemas, situaciones. Los sociólogos le llaman problemas sociales. La Biblia les llama pecado, pero veremos una gran calamidad en una de las hijas de Jacob. Según Josefo, muestra a una jovencita entre 14 y 15 años de edad. Y la Biblia nos enseña que esta mujercita carecía de algo identidad paternal. A la luz de la palabra de Dios veremos Génesis capítulo 34, cómo Jacob tenía más de una esposa. La atención de Alea no era al 100%. ¿Qué sucedía con los hijos? ¿Cuál era el patrón que deberían de seguir los hijos? La identidad. ¿Por qué Dina salió a la calle a buscar lo que no debería de buscar? Es por eso que a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado La tragedia de Dina. Y leamos con atención lo que dice el primer versículo del capítulo 34 en Génesis. Leo la nueva Biblia de las Américas. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Muy bien. Hasta acá. ¿Qué suceda? sucedía con esta jovencita? Y que nosotros vemos que sale a las hijas de la tierra, Nueva Biblia de las Américas. Versión 1960 dice: Las hijas de la región. Que dé cuidado y con eso. De acuerdo al historiador Josefo, dice que es muy probable que hubiera, se hubiera mezclado con una sociedad que estaba buscando atenciones, cuidados que en casa no había, y que asistió a un carnaval, a una fiesta. Y vemos claramente cómo en este lugar, sí que había una falta de consagración, de entrega total a Dios. Las personas estaban expuestas a mentiras, engaños, alcohol, drogas algo muy parecido a la sociedad de hoy día. Pero ¿qué sucedía con Dina? El autoengaño de una persona es creer que uno es bueno, que no hay pecado en uno y que está uno destinado a disfrutar el alcohol, las drogas, la pornografía y que nadie tiene la culpa, uno mismo, no tiene uno la culpa, sino la sociedad. Bien dijera un filósofo. El hombre es bueno, pero la sociedad lo pervierte. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y también en Isaías, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busca de Dios. Muy bien. El autoengaño en una persona por la falta de identidad, buscar un placebo, creer que uno puede hacerlo a través de las drogas, el alcohol y la pornografía. Se encuentra como advertencia en Eclesiastés capítulo 2 en la pluma de Salomón. A la risa le dije enloqueces, busqué placeres y encontré que toda, todo era vanidad. El profeta Jeremías escribió en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? De la misma manera, el Espíritu Santo alerta que el pecado, el pecado, el egoísmo, el ignorar a Dios traen destrucción, ruina a una persona, a una familia, a una sociedad o hasta un país. Basta con leer Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y eso es algo muy triste. En Génesis capítulo 34 hemos leído en el versículo 1 cómo Jacob había decidido establecerse en la tierra de Canaán. Puso sus tiendas muy cerca de una ciudad llamada Siquem, una ciudad inmoral, violenta. Esta estaba influenciada por afectar la vida de los propios hijos de Jacob en la adolescencia. Paréntesis. Si usted lee, ser padres no es para cobardes, del doctor Dobson, atrévete a disciplinar del doctor Dobson, psicólogo cristiano. Se dará cuenta que el bebé recibe aceptación o rechazo en el vientre de la madre. En el momento que nace, hasta los seis años, manifiesta un poco de la aceptación o el rechazo que el bebé tuvo dentro de la madre, pero sigue recibiendo. De los siete hasta la adolescencia, es más probable que manifieste el rechazo o la aceptación que el niño tuvo en el vientre y en el, su crecimiento. Adolecer es la raíz de adolescente. Y cierto, hay cambios: hay cambios hormonales, hay muchas cosas. El temperamento cambia, el carácter. Pero algo sucede: externan lo que llevan dentro. Dina, la hija de Jacob. Tercera vez que lo pregunto, ¿qué hacía al buscar con otras personas lo que no, aparentemente no encontraba? Génesis 34, narran por completo los sórdidos detalles del maltrato sexual de Dina, la vergüenza de Leví y Simeón, y quizás esto se hizo para advertir a los lectores de hoy día que al entrar a Canaán con facilidad, los descendientes de Abraham podrían mezclarse y casarse con cananeos de manera contraria al deseo patriarcal y la voluntad de Dios. Jacob actuó en la voluntad de Dios, ya que Jacob tenía dos mujeres, pero no actuó en la voluntad, muchas veces como algunos, de tener más mujeres. El testimonio del Padre muchas veces edifica o destruye a tu esposa o a tus hijos. Tiene que haber coherencia. Lo que dices, lo que hablas de la Biblia, tiene que haber coherencia con lo que hacemos o con lo que actuamos. Génesis 34, como en otros pasajes de la Biblia, nos enseñan cómo abundaba la fornicación, el adulterio, la violencia, como el día de hoy. Y ya les decía yo, vuelvo a leer Nueva Biblia de las Américas, Génesis capítulo 34, verso 1. Parte final, dice, salió a visitar las hijas de... Tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Dina, Laida, la hija de Jacob y Lea, tenían aproximadamente, le decía yo, entre 14 y 15 años. ¿Qué de malo tiene que salga la niña? Podemos decir que de malo tiene que sala con otras personas. Pero de acuerdo a la raíz en el original, lo que escribe Josefo en la Tierra, versículo 1, significaba ir con mujeres que no eran cristianas. Que de malo tiene que vaya la niña con personas que no son cristianas, se refiere a compartir las mismas prácticas que ellas hacían. En Génesis capítulo 34, verso 2. Dice la Biblia Cuando la vio Siquem hijo de Amor Ebeo Príncipe de la tierra se la llevó Y la versión nueva Biblia de las Américas dice Se acostó con ella y la violó Bueno en la 1960 tiene otro significado Otro, otra, otro verbo pero el mismo significado Y vemos que Siquem era el nombre del hijo de Amor Amor Cuyo nombre tiene una ciudad en Canaán, que fue construida hace más de cuatro mil años, donde llevó Jacob a esta familia. Y en ese momento, esa nación, y que se describe en Génesis capítulo 34, era ocupada por cananitas, comercializaba uvas, aceitunas, había mucha prosperidad. No hay problema en ello porque estaban trabajando, pero la fuente espiritual era la idolatría. Y lo que ellos adoraban tenía que ver con la fornicación y el desenfreno inmoral. Josefo dice que ella fue a uno de los festivales de Siquem, y esto apunta a buscar amigas en el mundo. Dina no estaba consciente de su excursión a la cercanía de la ciudad para observar cómo vivían las otras mujeres de la provincia, y eso le produciría unos resultados terribles. Dios habla siempre antes de tiempo. Dina no estaba consciente que su excursión a la ciudad, a esa ciudad cercana, para observar cómo vivían las mujeres, produciría terribles resultados en su vida. ¿Qué la orilló? ¿Por qué salió? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué no escuchó la voz de su mamá? Veamos con atención lo que dice. Génesis, capítulo 30, verso 20 y verso 21. Muy bien. La Biblia dice, leo nueva Biblia de las Américas, y lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido, ¿qué dice? Vivirá conmigo porque le he dado seis hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Bueno, en tu versión 1960 dice: Lo voy a retener. No, Rabilia de las Américas dice: Ahora mi, ma mi marido vivirá conmigo. ¿Cuál era la raíz, la intención de esta mujer? Lea, retener al marido. Ya tenemos varios hijos. Ya tenemos a lo mejor la casa. Con este se queda conmigo. Bueno. Regrésate un poquitito, Génesis capítulo 29, verso 31. Y veamos la situación emocional que tenía Lea. Ahí te va. Ya buscas Génesis 29, 31. Si papá no recibió amor, es un ejemplo, cuando era niño, es porque su padre no sabía cómo darle amor. Si la mamá no sabía decirte amo al hijo. De la misma manera, la abuela o la mamá de ella no sabía hacerlo. Y hay patrones que se repiten de generación en generación. Esta mujer Lea vivía con un pensamiento de rechazo, de insignificancia en su corazón, no soy nada, no sirvo, etcétera, etcétera. Génesis 29, 31 se muestra que dice la escritura, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Pero Raquel era estéril. Como queda confirmado las frecuencias ausencias de Jacob en la morada de ella en su casa, ella esperaba que tras haber ya seis hijos de Jacob se quedara. Aquí hay muchas cosas, la mujer no tenía una identidad, la mujer se sentía sola, desprotegida, aborrecida, muchas cosas. Se podía sentir muchas de muchas maneras. Pero ese patrón lo repitió con la hija. Es el punto. Cuando hay ausencia del padre o hay un padre sin carácter, no me refiero al temperamento, al mal humor, al carácter. Cuando hay ausencia de un padre que no, que no tiene carácter, sin carácter, muchas veces hay ausencia de amor, imagen paterna, dirección y hay rechazo. El, los jovencitos se pueden sentir con rechazo, autorrechazo, y en ocasiones esto orilla a buscar aceptación en lugares inadecuados. Buscan personas que tengan el mismo sentir, y el patrón del mundo es alcohol, drogas, sexo, situaciones donde muchos jovencitos están en esa situación y se sienten aceptados, y nadie les dice nada. Génesis capítulo 34, verso 2. Cuando vio así que un hijo de amor veo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Sí que se la llevó a su casa. Es muy interesante porque si, si tú puedes leerlo en tu casa, todo el capítulo 34, te darás cuenta que la forzó. La secuestró. Esta palabra vio es muy interesante. Porque al no considera los riesgos Si la dirección de un padre O la misma desobediencia de una hija Muchas veces las jovencitas Se deslumbran con hombres perversos Son atacadas por personas Influyentes y perversas Este hombre era un príncipe Hijo del rey De una persona influyente Era el hombre que le vendió la propiedad a su padre, es decir, este hombre le vendió una propiedad a Jacob. Cierta confianza, que hizo? La sedujo, la violó y Dina se asomó a la ventana del mundo, confiándose y teniéndose curiosidad. Y es una mala decisión, la cual le trajo consecuencias terribles. Dina posiblemente reunió una, se, se juntó a una en una reunión de personas no gratas, exponiéndose a tentaciones que lamentaría mucho después. Posiblemente este muchacho era el más popular, el más rico, quizá era el muchacho mujeriego y creyendo que todo lo podía conseguir. Y la jovencita deslumbrado sin la falta, ¿verdad? Falta de afecto paternal, falta de atención, como muchas jovencitas buscan aceptación. Y el hombre perverso busca placer, destrucción, mentira, engañar. Fíjate lo que dice. Esta palabra vio, regresate a Génesis capítulo 34. Y dice el versículo 2, la vio. Esta palabra vio tiene muchos significados. En el hebreo es la palabra 7200. Gracias a Dios, no me quiten la, la, en la pantalla, veo más, más la, la letra más grande. La vio. Esta palabra vio tan solo un paréntesis para entender. Cuando tú lees Génesis capítulo 1, 2 y 3, te darás cuenta que Génesis dice, Dios vio que era bueno lo que había creado. Esa palabra en ese versículo, en ese capítulo, significa, vio cumple, tiene el propósito con lo cual ha sido creado. En Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 34, verso 2, esa palabra vio, antes mencionada de Génesis, cuando el hijo de Noé vio a su padre desnudo, se traduce contemplar de manera detenida, pero inmoralmente. Entonces, aquí en Génesis capítulo 34, verso 2, es... Examinar, contemplar Ver lujuriosamente Este muchachito Vio a la doncella, a la virgen Literal Morbosamente Y dice en la Biblia Génesis capítulo 34 verso 2 Y la vio sí, que Hijo de Amor Ebeo Príncipe de la tierra y se la llevó Esta palabra llevó Se traduce Apoderarse, arrebatar, capturar Endulzar Comprar, secuestrar. La vio este hombre. Tengo dinero, dijo él, quizá. Y sin freno alguno la secuestró. Y dice la Biblia: Y se acostó con ella. Esta palabra acostarse se traduce: Ayuntarse, cohabitar, caer. Y finalmente, parte final del verso 2: La violó. Hubo un secuestro, hubo intimidación. Y si nos damos cuenta y leemos todo el capítulo 34, nos damos cuenta que la tuvo secuestrada en su casa. Muy bien. Este versículo se puede leer de esta manera sin pervertir la palabra de Dios. Y lujuriosamente la vio, sí que hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra. Y arrebatadamente la tomó, teniendo las relaciones sexuales con ella, dominándola, forzándola, sometiéndola, la violó. Qué terrible. Otra vez, Dios siempre habla antes de tiempo. Nuestros hermanos, Dios nos los da, es una bendición. Los hermanos de la fe, el Espíritu Santo los va agregando. Tu esposa es un regalo divino de parte de Dios. Los hijos son una herencia. Y la herencia se cuida. Muchas veces la atracción sexual es considerada como un amor genuino, pero está fundada en atracciones, emociones, apetitos y deseos mal fundados. Porque leamos con atención lo que dice Génesis capítulo 34, verso 3. Dice la Biblia: Pero él se enamoró de Dina. Ay, Dios mío, no tiene nada de malo que se haya enamorado. Ah, caray, pero si te das cuenta del, del, del hebreo al lenguaje actual español, esta palabra enamorarse se traduce lujuria, deseo o afecto sexual, deleitarse inmoralmente, quiere decir que este joven tenía un deseo, una lujuria por Dina, la hija de Jacob, y dice la Biblia que la amó. Y todos pueden decir... Pues está bien, la amó. Ah, caray, pero la palabra del hebreo, al lenguaje actual español, amar, significa atracción sexual. ¿Qué quiere decir? Deleitarse, gustarse, que únicamente era un placer sexual del jovencito. Y si leemos con atención lo que dice la palabra de Dios, dice en la parte final del verso, 30, verso 3 del capítulo 34. Se enamoró, quiere decir, tuvo una pasión, un deseo desenfrenado, desenfrenado sexual por ella, por la joven y habló al corazón de ella. En la lenguaje actual se traduce habló tiernamente. En la versión internacional habló amablemente. Acá en la, en la nueva Biblia de las Américas dice que se enamoró y que habló al corazón de ella. Esta palabra corazón habla directamente a los sentimientos, pero a un deseo y a un pensamiento desenfrenado. Las intenciones del jovencito no eran sanas ni puras. Entonces la vio la examinó como un inmoral, como alguien que no es cristiano. Ve a una mujer, la ve con deseos de poseerla. Está ofendiendo la imagen de Dios y este no era cristiano. La vio de una manera desordenada, a tal que se puede escribir este versículo: "El apetito de él perseguía insistentemente a Dina, la hija de Lea, y tenía un deleite, un deseo sexual por la joven, y habló a sus sentimientos y deseos de ella. ¿Qué está diciendo la Biblia? Si la niña no dice, hay un padre que le dice, te amo, hija, si no hay alguien que le dice, eres importante para mí, buscará quien se lo diga, porque es algo de los sentimientos. Y se aparece el diablo vestido de príncipe azul y usa a sus hijos. Porque dice el, el apóstol Pablo que Satanás tiene siervos, tiene apóstoles, tiene discípulos. Si él mismo se disfraza como ángel de luz, y este hijo del diablo llegó a los sentimientos de Dina. Lo que debe de hacer un padre de familia, educar, amar a su esposa, a sus hijos. Esta advertencia es para todos. Y vemos que aquí la atracción sexual fuera del matrimonio no es del todo la felicidad. Se necesita más que una atracción del cuerpo para fundamentar el verdadero amor dentro del orden de Dios. Muy bien. Vamos al versículo 4. Dice la Biblia. Entonces... Sí, que habló a su padre Amos diciendo: Consígueme a esta muchacha por mujeres. Dices tú que de malo tiene que la consiga. Bueno, esta palabra, consígueme en el hebreo, se traduce: apodérala, arrebátala, cómprala, quítala. ¿Qué le estaba diciendo el jovencito a su papá? Cómpramela, lo que cueste. Qué vergonzoso. Fíjate muy bien. Y aunque los tratos de matrimonio eran hechos por padres, este verso deja muy bien que el muchacho, por la influencia, el dinero, pasiones desordenadas, insistía en un matrimonio fundado solo en un deseo carnal. Y algunos comentaban que él quiso, de alguna manera, Aparentemente enmendar el error cometido, otros pueden decir por culpa, pueden tapar el error, verdad, su falta y se casan. Pero en él había una, solamente una atracción sexual, como si fuera un juguete que a futuro traería más dolor y pena a los dos. Génesis capítulo 34, verso 5 y 6. Leamos con atención, porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos deja ver. ¿verdad? La insensibilidad y dureza del corazón de estos hombres. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob, ¿qué dice? Guardó silencio hasta que ellos llegaran. En la versión 1960 dice cayó. Pero esta palabra cayó y guarda silencio en la raíz es exactamente lo mismo. Pero ahí te va el significado. La palabra deshonrado es completamente violar. Maltratar a una persona con impureza sexual. Cometer adulterio. Tener relaciones fuera del matrimonio. Pero esta palabra, guardar silencio, fíjate muy bien, no es que se quedó callado. Es que esta palabra silencio se traduce se controló. Oye, violaron a su hija. La deshonraron. Como sea. Y el hombre... Se controló hasta que llegaran sus hermanos de ella. Amor le contó a Jacob cómo Dina permaneció cautiva, ¿verdad? Fíjate, apúntale si quieres. Génesis capítulo 34, Génesis capítulo, 10, eh, capítulo 34, verso 5, verso 17 y verso 26. Esos pasajes nos dicen que la tenían secuestrada. Y en lugar de que el padre, junto con el muchacho, presentaran disculpas, no se menciona ninguna disculpa. Sino al contrario, querían comprarla. Oigas, es que la dote. Vamos a ver al rato. Pero aún él mismo dijo, que aumenten la dote. No importa, yo la quiero, que me la compren. Y se muestra el corazón insensible, duro, lleno de inmoralidad, que no es normal en una persona. Jacob enfrentó el dolor, cierto, la angustia, pero la, la sabiduría dictaba que esperase y que tomase consejo junto con sus hijos. Veamos lo que dice Isa, Isaías, capítulo 5, verso 18 al 23. ¿Por qué? En lo que buscas Isaías 5, verso 18. Porque a estos jovencitos que tenían mucho dinero, les parecía normal tapar con dinero los errores. O con la religión, no pasa nada. Dios perdona, algunos dicen. Si sí, perdona, pero es justo. Pero ve la confusión moral que dice el Espíritu Santo en la pluma de la, de, del profeta Isaías. ¡Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como coyundas de carretas! En la versión 1960 está un poquito más fuerte. Dice Isaías, capítulo 5, verso 18. Fíjate nada más. Este pasaje dice de otra manera. ¡Ay! De los que arrastran la iniquidad, de los que arrastran el pecado con cuerdas de falsedad y el pecado como coyundas de carretas. La Biblia en la versión 1960, que arrastran el yugo como bueyes. ¿Qué quiere decir? Hay personas que se sienten tan orgullosas como en su pecado, que creen que la vida es adulterar, robar, mentir, hacer el pecado y van tan orgullosos arrastrando su pecado como si fuera normal. Para eso nacimos, dicen ellos. Verso 19 de Isaías capítulo 5. Los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra, para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que llaman al bien, al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Son seis eyes en Isaías 5. Qué tristeza que algunos cristianos, con sobornos, con la misma, comillas, religión, tapen el pecado. Regresemos a Génesis capítulo 34, versículo 7. Y dice la Biblia. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres estaban muy tristes, irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe de hacerse. ¿Qué significa la palabra tristes en el versículo 7? Esta palabra tristes no es una tristeza normal, sino es una cólera es un enojo que llega hasta lo más profundo del corazón. Jacob se contuvo. Llegan los hermanos y no solamente se preocupan, les da el coraje hasta el corazón. Se enojaron, se irritaron. Y esta palabra, irritados, que se traduce también enojarse, quiere decir se calentaron, o sea, realmente se alteraron, se impacientaron. Pues, ¿Cómo no? Y dice la versión en la Nueva Biblia de las Américas que hubo tal vileza. Se traduce crimen. ¿Qué crimen hubo en esa ciudad? Que no se podía ni contar. ¿Qué hizo este jovencito? Pregunta. ¿Dónde estaban los papás? O la jovencita que no escuchó, que no escuchó el consejo de padres. Y mientras Amor, padre de sí, que pedía la mano de la hija de Jacob, que vinieron los hijos de los hermanos de dina al enterarse de tal reacción hubo enojo hubo dolor dina que era la hija de lea una de las hermanas de seis varones era la hermana directa de rubén simeón leví judá issacar y Sabulón y aunque tenía más medios hermanos porque jacob tenía cuatro mujercitas el angelito Simeón y Leví estaban especialmente iracundos. Simeón y Leví. Este verso nos enseña y nos muestra que la pureza moral que debería de tener Israel en comparación con el libertinaje se generalizó en todos los vecinos paganos. Y aunque ellos estaban las, bajo las órdenes más directas, estrictas, de casarse con personas de la misma tribu, de la misma fe. No fue así. Primera vez que Israel es utilizado colectivamente para designar a los descendientes de Jacob que en realidad llegaron a ser la gran nación de Israel. Este versículo, versículo 4, se puede leer así, fíjate. Y los hijos de Jacob vinieron del campo y cuando lo supieron de la violación, se enojaron teniendo pesar en los varones, ardieron de cólera, airándose mucho porque hizo perversidad criminal con tal maldad en Israel, teniendo relaciones sexuales con la hija de Jacob, lo que no se debería hacer ahora mis amados hermanos en la fe. Atención jovencitas, el único que a usted le puede dar la identidad, el valor, la valía, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, estamos sentados en lugares celestiales, es que Dios, desde antes que creara el cielo, la tierra, el ejército de los cielos, lo tenía a usted en su mente. Hay planes, hay proyectos que tiene Dios para usted, jovencita, para usted, varón. No tiene usted necesidad de andar buscando la aceptación con personas que no son cristianas. Buscar la aceptación con parecerse a otra persona, con imitar patrones o modelos de otra persona para ser aceptado. Porque, oh desilusión. ¿Qué planearon tanto los hijos de Jacob como los hijos perversos de este hombre? Génesis capítulo 34, versículo 8. Pero Amor habló con ellos. Dijo: El alma de mi hijo sí que anhela a la hija de ustedes. Les ruego que me la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. ¿Cuál era la, la negociación? Matrimonios mixtos. ¿Sus total. Mira, si el chavo no es cristiano, con el tiempo se convierte. Mira, con que venga el profeta, ni creas, y ofrezca o haga la ceremonia, y esté toda la familia, con eso ya después el tiempo verá. No, 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 no. Es una alianza con Satanás. Y por tapar las apariencias, algunos cristianos que se case, no. Tú sabes lo que haces. Pero es corromper. Completamente el linaje sagrado, Génesis capítulo 34, verso 10. Dicen ellos: Así morarán con nosotros, y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también: Sí, que al padre y a los hermanos de ella, si hayo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. ¿Qué estaban diciendo estos hombres que no eran israelitas? Métanse, hagan negocio, hagan lo que quieran. Bueno, nos dan chance de que se casen nuestros hijos con ustedes. Y los otros cristianos, bueno, los, los, los Levi y todos los demás y Jacob, ¿qué dijeron? Ah, bueno, pues entonces, nada más que hagan, hagan algunas circunstancias para hacer la ceremonia, lo arreglamos y veamos qué fue lo que dice en el verso 11, capítulo 34. Dijo también sí con al padre y a los hermanos de ella. Si hayo gracia ante tus ojos les daré lo que me digan. Pídanme cuanto dote y presentéis y quieran y les daré conforme a lo que me digan. Pero déjenme a la joven por mujer. Volvió a insistir a da, que, le, que le dieran lo que él estaba pidiendo. En otras palabras, mi dinero, mi lana, mi feria, mi plata, está sin límite, te la compro. Y el padre estaba dispuesto a pagar lo que ellos pidieran. Génesis 34, verso 13. Pero los hijos de Jacob respondieron a Sikrim y a su padre, amor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina, y les dijeron: No podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado. Pues para nosotros, eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos si ustedes se hacen como nosotros. Circúdense, vayan, vayan y circuncídense cada uno de ustedes, varones. ¿Podrá el etíope cambiar su color de piel? Dice la Biblia. ¿Podrá el tigre cambiar sus manchas? No. Dice el verso 16. Entonces, si les, si les daremos nuestras hijas y tomaremos a sus hijas para nosotras, y moraremos con ustedes y seremos: ¿qué? Un solo pueblo. Háganme favor. Pero si no nos escuchan y si no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y, no, y nos iremos. La tenían secuestrada. Venganza de los hijos de Jacob. Sus palabras parecieron razonables a amor y así que hijo de amor el joven pues no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob acuérdate que esta palabra enamorado se traduce tener deseo sexual había una atadura Muchas personas creen que por aceptar la religión de otras de otras personas van a componer las cosas el cristiano se puede, se casa, ¿verdad? Con un católico, el católico con un musulmán, el cristiano se casa con un testigo de Jehová, no pasa nada. Con el tiempo vas a llorar lágrimas de cocodrilo. De sangre, ¿en serio? Con el pecado no se juega. Otra vez, Dios siempre habla antes de tiempo. Además del versículo 19 que menciona esta joven que este aparente joven era muy distinguido, pues muchos cristianos se van con las apariencias, y de los dos lados, mis amados hermanos, en la fe, había mentira. De los dos, le vi, le vi el, el de la tribu, el adorador. Antes, por supuesto, ¿verdad? Ocurrió esto. Este muchachito, junto con su hermanito, Planearon una venganza. Y los otros, sí que, el padre y el hijo, estaban planeando otra cosa. Hagamos business con los cristianos. Allá hay lana, allá hay dinero. Hacemos lo que nos pidan. Y los otros, bueno, nada más que se circunciden. Allá también hay lana. Es bendición, brother. Ándale pues. Versículo 20. Entonces Amor y su hijo Sikel vinieron a la puerta de, su, de la ciudad, hablaron con los hombres de la ciudad. Estos hombres están en paz con nosotros. Déjenlos. Déjenlos pues morar en la tierra, que comercien en ella. Porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tenemos para nosotros a sus hijas por mujeres. Démosles nuestras hijas. Le estaban entregando sus hijas al diablo. En otras palabras, es lo mismo prostitución, ¿eh? Mi hija, no sea tonta. Ya vio que ese, ese señor es, es un duro. Cada rato se arrepiente, mire, tiene platica, tiene lanita, tiene dinero. La estás entregando al diablo. Cuida a tus hijos, a tus hijas. ¿Qué andan haciendo las chamaquitas a las 3 de la mañana, los jovencitos? ¿Qué están buscando? ¿Qué vacío quieren llenar? ¿Los dispositivos los llenan? No. ¿El alcohol lo llena? No. Las drogas lo llenan. No. Solo el Espíritu Santo lo llena. Y necesitan ver a papá. Necesitan ver a mamá. Primero, como ejemplo, que lo que tú dices, lo que tú hablas sea coherente con lo que haces. Si no quiere entender, si se fuga delante de Dios y tú has hecho todo, Dios juzgará. Pero dice el versículo 22, capítulo 34. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. No serán nuestros nuestro su ganado y sus propiedades y todos sus animales. Consistamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Amor y su hijo, sí que. Todos los que le salían a la puerta de la ciudad. Y fue circuncidado todo varón. Todos los que salían por la puerta de la ciudad. Santo engaño. Dios está hablando primero a nosotros como padres. Es urgente que el Padre se deje gobernar por el Espíritu Santo. Es urgente que seamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Que te levantes en la mañana, que busques a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que rasgues literalmente tu corazón, que ardas por buscar a Dios y lo demás es añadidura. Que trates a tu esposa como Cristo trata a la iglesia. Allí en la cruz Jesucristo murió. Ofrendó su vida, lo dio todo por la iglesia. Ese amor sacrificial y el esposo debe de amar a su esposa como Cristo a la iglesia sin concesiones, sea cristiana o no sea cristiana. ¿Y eso quién crees que lo ve? Los hijos. Ahora, resulta que muchos hijos, muchas hijas, no se quieren casar. Algunas razones, porque ven cómo son los padres. Otras razones, ah, no, 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 ya como, ya hay derechos, ¿verdad? Ya hay relaciones sexuales. Antes del matrimonio, lo que menos quieren son responsabilidades. ¿Qué fundamentó esa idea? Ese engaño de los hijos de Jacob, esa aparente conversión de la familia de Amor y Sikem, así como la aceptación de, las, de los circuncidados, mientras en todas partes, ¿verdad? Se veía todo, ya se arreglaron las circunstancias, ya todo está bien. No se esperaban lo que iba a suceder. Una alianza por tapar, como decimos los mexicanos, el ojo al macho, apariencias, en lugar de decirle, Dios, solamente tú porque lo permitiste. Dios, enséñame, muéstrame, satúrame de tu Santo Espíritu, dame dirección, dame sabiduría. No, buscaron venganza. Dice Génesis capítulo 34, verso 25 en adelante. El retrato de una sociedad pervertida. Egoísta y con intereses personales. Qué tristeza. Intereses personales. Apariencias. La Biblia les llamó. El Señor Jesucristo les llamó hipócritas. Dice Génesis 34, verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor los dos hijos de Jacob, ¿quién? Simeón, y le vi. Simeoncito, y le vi. Los dos angelitos, hermanos de Dina, tomaron a cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. De acuerdo a Josefo, fue una de las masacres de un hecho cruento en la historia de Israel. Mataron también a Amor y a su hijo Siquem a filo de espada. Y ahí vemos cómo la tenían secuestrada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Y después vinieron los hijos de Jacob. Pasaron sobre los muertos. Saquearon la ciudad porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos. Lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Ellos tomaron su propia justicia. Mis amados hermanos en la fe. El mundo se está colapsando. Esto es más serio de que usted se imagina. El mundo se está echando a perder. ¿Qué está produciendo esa descomposición? El pecado. Y nosotros, de acuerdo a los labios del Señor Jesucristo, mis amados hermanos en la fe, somos la sal, lo que detiene la descomposición. Efesios capítulo 5, versículo 1, somos la luz, no una luz, somos luz. Y si esa luz vive en nosotros y Jesús es la luz del mundo, seamos luz mis amados hermanos, padre de familia, no te avergüences por llamarte cristiano, no te avergüences por orar en, públicamente, no te avergüences por llamar a, al Señor, a Jehová, padre de, eh, y Señor de los ejércitos, no te avergüences de congregarte, porque ahora se estila modas. Y mis amados hermanos en la fe. Siempre una mala decisión traerá consecuencias terribles. Siempre, siempre, siempre. Pablo escribe en la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 19, lo siguiente. Amados, nunca tomen venganza por ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y como si fuera un semáforo, una luz en la vialidad, los tres colores conocidos, el rojo, el ámbar, el verde, la luz color ámbar te está diciendo a ti y a mí, ¿has buscado a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, padre de familia? ¿Has estado amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Has estado dando testimonio a tus hijos, a tus hijas, tal como lo dice y lo demanda la palabra de Dios. Has estado buscando dirección cómo educar a tus hijos con la palabra de Dios. Has estado clamando al Señor en el momento en que tus hijos, como dices tú, se están saliendo, verdad, del, del, del corral, dicen los colombianos, y estás diciendo, Señor, dame dirección, dame sabiduría. Aplicas esa sabiduría, aplicas esa enseñanza, esa sabiduría. Porque dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Esta palabra disciplina se traduce doctrina, enseñanza. Quiere decir que el Padre primero te enseña, primero te adoctrina. Si no entiendes, después te azota. Siempre, siempre Dios ha hecho las cosas por amor a su santo nombre. Dios está buscando restaurar matrimonios, familias, jovencitas que han sido maltratadas, jovencitas que buscan identidad en el mundo y lo que nos dice la palabra de Dios, que esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo, hay perdón en Cristo Jesús. No hay otro nombre en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Y esa es la invitación de hoy, que usted tenga a Jesucristo. En el mundo usted encontrará placer, engaños totalmente ficticios. Y Jesucristo dijo, yo doy la paz, pero no como el mundo la da. Y en el último día de la fiesta Jesús, poniéndose en pie, alzando la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esa esperanza, esa dirección, es, es Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, has hablado a nuestro corazón para advertirnos, para prevenirnos. Gracias, Padre, porque hoy en este día, la situación que el mundo está enfrentando es un mundo lleno de pecado, de confusión, de inmoralidad. Pero hoy, en este día, nos recuerdas que nos has dado tu palabra para que nuestra fe no flaquee, sino que aún más sea enraizada en amor. Y hoy en este día, Padre, te alabamos y te bendecimos. Y es nuestra oración que tú restaures cada matrimonio, cada una de tus hijas o de tus hijos, que han sido lastimados por los engaños del mundo, las decepciones del mundo, hoy en este día. Es el Espíritu Santo llamando al corazón de cada uno de los que están presentes. Ven a mí, dice el Señor. Que yo enjugaré tus lágrimas, yo restauraré tu corazón. Y el Espíritu dice, abre tu corazón, quiero entrar hacia ti y cenar contigo y que tú cenes conmigo. Yo te presento una mesa en la cual tú puedes convivir, tener comunión. Y esa mesa no está vacía, está llena del amor, de la esperanza, de la dirección del plan y propósito que yo tengo para ti. Yo no te prometo solucionar una crisis financiera, una desestabilidad económica, pero el Señor sí te promete vida eterna y vida en abundancia. Si tú quieres recibir a Jesucristo en este día, con todo tu corazón, junto conmigo, eleva esta oración y dile, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que has enviado a tu Hijo Jesucristo. Y Él recibió el castigo que yo merecía. Y ahí su cuerpo sin vida. Tu Santo Espíritu. Su Espíritu lo levantó de entre los muertos, resucitándolo. Y a mí, dándome vida eterna. Creo que soy perdonado. Que soy lavado de todos mis pecados. Y que soy salvo. Soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que ahora tengo una familia. Tengo un padre. Tengo hermanos en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón. Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vida nueva para el mundo. Amigos, esperamos que se encuentren muy muy bien y el día de hoy Caleb y yo les tenemos un anuncio y un aviso súper súper importante que nos emociona muchísimo. Así que Caleb, platícanos un poquito de qué se trata. Claro que sí, este año tenemos nuestra primer conferencia de liderazgo en vida nueva para el mundo, Dunamis 2022, una conferencia que eh, tratará específicamente... Eh, sobre el liderazgo, liderazgo personal, liderazgo familiar, liderazgo ministerial, liderazgo personal. Y creo que Dios nos ha llamado a todos como cuerpo a crecer en ese liderazgo que abarca tantas áreas de nuestras vidas. Y pues este año tenemos a cuatro invitados especiales. Platícanos un poco, Steph, quiénes son. Claro que sí, la verdad nuestros invitados están de lujo. Tenemos al pastor Esteban Grassman, que nos visita desde la iglesia Ancla en Tijuana. También tenemos a nuestro pastor Armando Alducin, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Eh, también tenemos al pastor Juan Spiker, que es fundador de la iglesia Vida Abundante, ahora conocida como Más Vida. Y también tenemos al doctor Chuck Lynch, que nos visita desde Kansas que es un doctor especializado pues en toda como la psicología ministerial. Entonces, es algo que nos va a ayudar muchísimo tanto como iglesia como individualmente. Así es, el 20 y 21 de mayo será Dunamis 2022, una conferencia que no te puedes perder. En el link aquí abajo podrás registrarte y es importante que lo hagas para poder ingresar a nuestras instalaciones. De vida para el mundo norte en Tlanepantla. Exacto, el registro es totalmente gratis, entonces lo único que tienes que hacer es presentarte y preguntar también en tu iglesia local si tienen como algún apoyo de transporte en caso de que no te encuentres dentro de la Ciudad de México. Así que te invitamos este 20 y 21 de mayo, el 20 de mayo comenzamos a las 5 de la tarde y el 21 de mayo comenzamos a las 10 de la mañana. Así es, te esperamos. Vida Nueva para el Mundo presenta su nueva plataforma streaming con contenido exclusivo para tu crecimiento espiritual. En ella encontrarás conferencias, series, masterclass, cápsulas, podcast, programas de entrevista y más. Ingresa a nuestra página VidaNueva.plus y regístrate, es totalmente gratis. Nuestros contenidos son de gran variedad con temas para todas las edades. Regístrate ahora en vida nueva punto plus bueno tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022 no solamente se va a limitar a matrimonios sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial por lo cual no te lo puedes perder los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. ¡Los esperamos! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les Recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar... Las siete iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Va a ser un viaje inolvidable, es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos. De verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Vida Nueva para el Mundo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación.